Hola amigos de Zona Country TV, estamos ahora en un momento importantísimo, el momento de la entrevista con las bandas nacionales y hoy nos visita, tenemos la suerte que nos visitan los amigos de Proyecto Country, unos chicos que son vecinos de la zona norte y por ahí, por San Isidro, Vicente López, por Tigre, por todos lados me han nombrado, que son de esa zona, así que nada, vamos a hacer un poquito con la entrevista, ¿te parece, Sofi? Chicos, Proyecto Country. Vamos a hablar con vos, Alejandro, ¿te parece? Contame un poquitito. Primero me encanta preguntarles por qué el nombre. ¿De dónde salió Proyecto Country? El nombre es cuando tuvimos la intención de formar el grupo, armamos un grupo de WhatsApp que se llamaba Proyecto Country, porque era nuestra intención armar una banda de country. Y después continuó ese WhatsApp, continuaron sumándose gente, nuestra ambición de seguir sonando mejor y seguir agregando instrumentos, nos hizo pensar que esa era una buena forma de transmitir que siempre estábamos en evolución, que era un proyecto siempre a continuar. Perfecto. Por eso fue el nombre. Y ese proyecto se hizo realidad. Se hizo realidad y sigue creciendo, estamos muy contentos con lo que hemos hecho en nuestra corta trayectoria, arrancamos en octubre del año pasado, ajá, o sea que hace menos de un año que estamos y bueno, ya tuvimos varias presentaciones y confirmaciones importantes como San Pedro o Las Flores, ¿no? Perfecto, este año van a estar ahí. Nos vamos a cruzar ahí entonces por ahí en ese Seguro año. Nos vemos. Buenísimo. Entonces me decís que un año más o menos y medio la banda. No, empezamos en octubre del año pasado, fue nuestra primera presentación. Habremos juntado 6 meses antes, algo así. 6 meses antes. Uh-huh. ¿Por qué la música country? La música country terminó siendo, digamos, un común denominador. Acá tenemos músicos de distintos estilos. Hay jazz, hay blues, hay rock. Todo conjuga en esto, pero además el punto de unión fue comenzar a bailar line dance. Así fue como nos conocimos la mayoría y así fue como dijimos, bueno, nos gusta esto, nos gusta la música, sabemos tocar. Juntémonos. Ese fue un poco el origen de esto. Y después, bueno, nos encontramos con que era un ambiente muy divertido, con que tocar para no solo un público, sino un público que interactúa, que baila, hace que esto del lado del músico se disfrute muchísimo y cuando uno está debajo en la pista bailando también. O sea, bueno, fue una experiencia completamente diferente a lo que veníamos haciendo. Entiendo perfectamente, es un ambiente aparte sano, ¿viste? Uh-huh. Es un ambiente familiar, se toca de día, que es a mí lo que me encanta, tocamos de día en festivales, no los viejos horarios de cuando por ahí todos arrancamos haciendo otros géneros, por ahí era de noche, arrancar a las 2 de la mañana y terminar a las 5 de la mañana. Uh-huh. No, esto la verdad que la escena country es fantástica. Sí. ¿Cómo la conocieron? Por el line dance conocieron toda la escena country. Exacto. Pero los festivales, las escuelas de line dance. El festival, bueno, el por familia que tengo en San Pedro, cuentan que hay, ¿cómo no viniste nunca al Festival de San Pedro? 16 años ya está. Claro, sí, este año va a ser el 16. Exacto. Bueno, así que unos 4 años atrás tuve el primer contacto donde bueno, me impactó ver las miles de personas que convoca este evento, ¿no? Exacto. ¿Hay en la banda amigos, familia? ¿Hay...? Amigos. Todos amigos. Bien. Todos amigos. Todos de la zona, perfecto. Bueno, si querés seguimos hablando un poco. Dale. Con Marisol. Claudia. Con Claudia. ¿Qué haces en la banda, Claudia? Bueno, yo canto. Sí. Arranqué junto con los chicos. Sí. A partir del contacto de Francisco. Ajá. A través del club de jazz, donde Ajá. Él toca también. Ajá. Él me convocó para cantar y bueno, fui con ellos a probar un día y bueno, y acá estoy. La música country en lo personal me gusta primero porque es una música alegre, es una música que puede bailar cualquiera, niño, joven, abuelo, no hay necesidad de tener destreza física para bailarla y aparte reúne mucha gente, es una música amigable, el grupo de gente es amigable. Y bueno, y así fue como yo, en lo particular, me conecté con la música country. Bueno, me gusta cantar, de hecho, así que... ¿Trabajás con la voz? ¿Estudiaste? Sí, empecé a estudiar hace 10 años. Ajá. Empecé a estudiar clases canto. ¿Clases particulares por ahí? Clases particulares, sí, sí. Canto. Bien. Desde chiquita, pero digamos, empecé a estudiar hace 10 años. Y hace 10 años empecé a cantar con otras bandas, haciendo blues, sí. Rock, sí. Que es lo que básicamente con lo que empecé. Bien. Y bueno, y así seguí hasta que
conocí a Proyecto Country y acá estamos. Y acá estoy, sí, me siento muy contenta, realmente muy contenta. Decime, ¿te gusta estar al frente y cantando? ¿Qué se sintió la primera vez que cantaste con esta banda? Y muy diferente a lo que yo solía hacer, porque es estar compartiendo con un montón de gente y tratar de ponerte de acuerdo y unisonar con todo el resto de la banda. Así que es un... Además de lo que me puede pasar a mí, es también lo que transmitimos todos como banda, como conjunto.